Okay. As you remember, the last time I read, I was a little bit sick. I was under the weather. So we're gonna do a little bit of reading today. Are you with me, Toto? Toto, are you ready? Okay, you ready? Can I get a kiss? Can I get a kiss? Oh, I love you. Okay, ready? All right, so vamos a leer El tiempo se apiada de nosotros. Estamos leyendo Love Between Downpours y se llama, en español, perdón, Amor entre Aguaceros. The reason why I'm reading in Spanish is because it's Hispanic Heritage Month. So I'm celebrating our heritage. Vamos a leer este poema. El tiempo se apiada de nosotros. Ella duerme en algún rincón del tiempo y la memoria me permite visitarla cuando sueño. Ella es una ciudad de aguaceros y arboledas, un país de momentos donde nació mi familia. Deslumbrado por los ayeres que definen su rostro, mi corazón se hinca ante sus ojos pardos, rezando un poema celebrando el milagro de haber regresado. Ella despierta en algún lugar, del pensamiento, dirigiendo la marea del olvido de lo vivido, como la luna emperatriz que siempre ha sido, y me dejo llevar por sus olas hasta llegar a la playa de mi niñez. A reconocer que no soñamos, el tiempo se apiada de nosotros, otorgándonos una visa para encontrarnos en el pasado. ¿Verdad que está hermoso, mi amor? Sí, oh my God. Amor entre aguaceros. Yo se los recomiendo. Escrito el autor Jean-Pierre Rueda y Alegría Publishing. Ellos son los que vamos a hacer highlight porque pues son las estrellas de esta obra maestra. ¿Cierto, Toby? Listos, vamos a leer uno más. Quiero mostrarles la ilustración. Vean esto. Y dice, la página número 34, la siguiente. Hay menos tiempo que lugar. No obstante, hay lugares que duran un minuto y para cierto tiempo no al lugar. Oh, what do you think about this? Beautiful, right? Okay, sorry about that, Toby. La siguiente página es la página número 36. San José en Los Ángeles. Las cortinas blancas en trenzas rayadas embarcan un espejismo de ayeres y morriña, cuando el invierno se presentaba en grises que parecían nevar en el sol blanco de ese día. San José en Los Ángeles crecía bajo mi ventana de segundo piso entre Beacon Avenue y Olympic Boulevard. Vi la Plaza de la Cultura a la sombra de palmeras californianas, extendiéndose por las aceras gringas, con faroles de luna llena y bancas de concreto, mismas que compartí con mi mamá, viendo palomas aterrizando desde el ángel más alto del Teatro Nacional. Escuché el canto del Mercado Central, reemplazando el inglés de mis vecinos. Escuché el canto del Mercado Central, reemplazando el inglés de mis vecinos, con declamaciones, vendiendo verduras y artesanías, en las profundidades de ese laberinto tico, y la memoria se sirvió un café para ver esos sábados distantes conmigo. En el cielo dejaron de nacer inviernos y el azul profundo regresó triunfante. I love it. Amor entre aguaceros. En este momento estamos leyendo la página número 36. Bueno, terminamos de leer la página número 36. Vamos con la siguiente página. What do you think, Toto? What do you think, my love? My dog is loving it. Are you loving it, honey? Yeah, we have Cosmica too. All right, we're gonna continue. Continuamos con nuestra lectura del día. Empiezo a viajar en la poesía. Amor entre aguaceros
And I'm celebrating Hispanic Heritage Month. Vamos a leer. Empiezo a viajar en la poesía. Oh my God, Toby. Se evaporan los reinos de oficinas con el aroma a lluvia. Divisando carreteras al pasado en torrenciales de añoranza, la casa donde crecí se reconstruye ante mis ojos. Tercera entrada de residencial Las Margaritas, San Sebastián, Costa Rica, casa 17. Piel de pared amarilla con ladrillos rojos. Portones de acero verdes, farolitos negros en las esquinas del techo, como aretes de fierro y luz. Alumbrando las arañas que guindaban con sus patas de aguja. Desde las sombras como paraguas sin tela, donde pegué el último bolazo jugando fútbol con mi hermano antes de viajar a Estados Unidos. Ese golpe quiebra el sueño, despertándome en el apartamento de mi abuela, viendo por la ventana el invierno, buscando a San José en Los Ángeles. ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta. Thank you so much. I highly recommend it. Ordenen su libro, su copia ahora. Ay, perdón, se me cayó Cósmica. Porque es que vamos a leer también Cósmica. But this one is in English, I think. I don't think she wrote it in Spanish. But lo vamos a leer también. Solamente que ahorita estoy haciendo highlight este, pues porque está bilingüe y pues es un regalo muy, muy precioso para nuestra comunidad. De este autor, escritor, artista, Jean-Pierre Rueda, y Alegría Publishing. Ok, muchísimas gracias, yo se los recomiendo y vamos a continuar leyendo, claro que sí.